¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un truco para que no se roben su unidad automotriz o su vehículo, o más bien su vehículo. Y vamos a utilizar algo de esto. Si quieren saber cómo, quédense para ver el video. Muy bien, van a decir que cómo carajos hacerle. Pues bueno, miren, yo fabriqué esta cosa. Este no, obviamente este lo compré, ¿verdad? Pero la verdad está muy mal hecho, está mal hecho, está mal soldado, creo. Y todo. Bueno, no creo, si está mal soldado, está chueco y todo el rollo. Pero el chiste es de que funciona, ¿sí? El chiste es de que funciona. Sí me gustaría perfeccionarlo o mandarlo a hacer ya más adelante, pero bueno. Vamos a utilizar esta parte, miren, esta es que es como una tipo A, ok, que va en el pedal, que de aquí, pues, bueno, por ahí les compartí un reel en donde se muestra cómo lo utilizo. Básicamente es muy sencillo, hay que comprar un candado como este que sea largo del cuello de esta parte de aquí para que pueda entrar así, ¿sale? Justamente así, pero de la parte de aquí arriba, ¿sale? Entonces, o sea, quedaría prácticamente así. Y esto lo que hace, pues, es de que no deja funcionar como tal el pedal. Hoy le voy a hacer una modificación, ¿sí? Por ahí me estuvieron diciendo de que, porque yo lo pongo en el freno. Una, porque el freno es de metal. Es de metal, un poquito de metal. Y lo que es el clutch y el acelerador es de plástico. Sale bueno, al menos en mi carro, que es un Golf A3. Pero pues bueno, la modificación que le voy a hacer es agregarle algo extra para que pueda embonar como tal en el pedal. Y aparte que agarre otro pedal, que en este caso va a ser el clutch, ¿sale? Para que no puedan utilizar ninguno de los dos y pues bueno, sea mucho más difícil que se lo roben. Entonces vamos a trabajar. Muy bien, aquí lo que voy a hacer primero es medir. Miren, este va aquí en el pedal del freno, ¿sale? Así entra. Yo lo hice, ay, que me pegué. Yo lo hice de una forma que no se pueda mover, ¿sale? Que no se pueda mover para ningún lado. Miren, me estoy dando cuenta que aquí tiene agua. Oh, ahí que tú, ¿qué será? Pero bueno, entonces ahorita lo que yo voy a hacer es añadirle algo extra. Le voy a medir de aquí, miren, como de por aquí. Son, ¿qué tú? 13 centímetros. Y de aquí para acá, que son. Y de aquí para acá son. También 13 y le voy a poner 12 y medio, bueno, 13 o bueno, 12 y bueno, sí, 13 le voy a poner, pues ya le voy a poner 13. Le voy a añadir una parte aquí para que sea como una tipo S, por así decirlo, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ir por el otro pedazo de. Este yo lo voy a hacer con pura varilla que tengo ahí, pedacera. Entonces lo vamos a fabricar y a ver qué tal queda. Muy bien, esta es una de la herramienta que vamos a utilizar, o bueno, como lo más importante. Acuérdense siempre, a la protección es primordial aquí. No nos vayamos a mochar un dedo, porque está canijo. Entonces vamos a quitar esta parte. ¿Sale? Ahí vamos a poner el disco. Bueno, se va a utilizar para hacer este candado o este antirrobo. Vamos a utilizar, pues, para cortar un disco de corte, una esmeriladora. Vamos a utilizar también a lo mejor un disco para rebajar, de rebano, no sé cómo se le llame. Rebane, creo, no sé cómo se llama. Desbaste. De rebane. Y bueno, para la llave para apretar
el disco, vamos a utilizar la varilla, que en este caso es una varilla oxidada que tenía yo ahí. Pueden utilizar también cualquier otro tipo de material que sea similar a este, que sea rígido, que sea fuerte, que dure y todo el rollo, ¿sale? Y pues obviamente importante, los guantes, el casco para soldar, o la carátula más bien, los guantes, creo que ya dije, y los lentes. Y pues importante, muy muy importante, pues tener esta, ¿no? La soldadora. Yo en este caso voy a utilizar microalambre, porque es el que tengo en este momento. Pero bueno, vamos a hacer las medidas aquí. Vamos a utilizar medidas, déjame. Vamos a utilizar las medidas. Acuérdense que de larguito eran 13. 13 más o menos. Ok, entonces aquí vamos a medir 13. Que son 5 pulgadas aproximadamente. De 13, aquí de 13, de 13. Aquí le rayamos. Aquí. Aquí de 13, que no tengo que pintarle tú. A ver, a ver. Bueno, voy a utilizar este, aunque este plumón, aunque este plumón se quita. Ah, no, aquí no. Es que este es un plumón de para un pintarrón. Ok, entonces vamos a mochar ese pedazo. Okay, porque se va a quedar así, miren. Así, justamente así, ¿sale? Ahorita le vamos a hacer varios refuerzos para que esté bien macizo. Yo sé que pues este es un prototipo, básicamente es un prototipo el cual está elaborado muy difícilmente, pero funciona. Entonces ya ahora que tengamos la oportunidad, igual mandarlo a hacer con algún torno o algo así más pro, para que se vea más chido y poderlo comercializar, ¿eh? Pero pues bueno, vamos a ver qué. A ver, vamos a ver si funciona. Ahí, güey. No charcha. Ah, es que me conecta el otro. Okay. La verdad es que a mí me gusta ponerme todo el mere que tenga. Porque la neta, pues ya, se me maltratan muy con mis manos. Mis manitas se me maltratan muy gacho. A ver, vamos aquí a. Aquí vamos a cortar esto. Ahí está. Y así de sencillo se corta este. Ok, que va a ir aquí. Y el otro va a ser de. ¿De qué dijimos? De 12, ¿no? 12, lo voy a hacer de 12. 12. No, ¿o qué? 12 y medio, ¿no? ¿O qué? 12 y medio. De 12. Ya si nos hace falta le corto, ¿no? Digo, le corto otro pedazo, pues. Acuérdense que estas son pruebas piloto. Sale así. Vamos a cortarle nuevamente. Así. Ok. 12. Y le damos candela. Que lo
estos aquí, ay, güey. Estos aquí para que quede. Es el de 12. Aquí para que quede bien reforzado voy a hacer unos. Le voy a añadir unas cosas aquí. De cuánto les gusta. De 6 centímetros. ¿Verdad? Ok. Van a decir, ah, te voy a hacer un desmadre. Está haciendo un relajo aquí. Pues sí, pero. La neta es que. No quiero que se roben pues mi carro. ¿Verdad? Hay que tratar de. De mantenerlo. Con nosotros. En nuestra vida. A ver, entonces aquí. Ok, vamos a darle. Vamos a darle así. Esto se vuelve algo tedioso. Tardado, ¿verdad? Que quema, las chispas queman. Yo no sé cómo a veces veo banda que es herrero o así, ¿no? De los, pues, más que nada herreros que se la avientan así cuando cortan. No manches, si quema bien gacho esa cosa. No bien gacho totote, pues, pero sí, sí quema. Sí se siente chichichiente. Entonces, ya lo último, de estos van a ser dos. Y ahorita van a ver. ¿Qué rollo con el puño? Tacos, hay tacos. Creo que quedó más grande, tú. Poquito más grande que es que se estuvo. Ay, güey. Estaba moviendo. Déjame. Muy bien, entonces aquí vamos a. Ahora sí hacer lo que sigue. Que es. Añadirle. Ay, güey, ¿cómo va tú? Así, ¿verdad? Va así. Entonces lo voy a añadir para de este lado. O sea, así. Edad. Ok, el largo va primero. El largo va aquí. Este tiene tierra, miren. Ahorita que lo baje. La cala va así. Entonces va así. ¿Verdad? Va a decir este ve quién sabe qué chingo está haciendo. Pero bueno, vamos a ver qué rollo. Vamos a prender nuestra soldadora. Vamos a poner nuestro casco. Les voy a decir por qué es importante ponerse este casquito. A ver, ahí está. Si hay unos señores que agarran esa así y nada más el puro visorcito lo agarran y le hacen, pero haga de cuenta que la luz todo te va a la cara y te quema. O sea, es como si te recamaras, como si estuvieras en el sol un buen. Me ha pasado y la neta es que ya cuando, pues yo según le hago con estos así, ¿no? Con estos así y estoy. Entonces ya cuando me los quito tengo la marca aquí del todo así de los lentes y todo quemado y si arde la cara, si arde. Entonces sí es importante ponerse pues la herramienta adecuada. Pero pues si eres cholo, que te valga, pues a mí que me importa. En fin, vamos a estar así. Nada, es que esta parte sí no. Ah, caray. Es que la sesión anda medio fallando. Es algo que casi no me late esta parte ya. ¿Por qué? ¿Pelque? Te les digo por qué. Te les digo pelque. Porque las chispas de esas también queman bien gacho y luego se meten.
como no tengo, pues, ahora sí, bueno, tengo unos zapatos, digamos, adecuados, pero no tienen agujeta y se mete. Pero, y con estos, pues, como son de tela, tengo que andar cuidando que no se me... Que no se me... Se me clave todo este rollo. ¿Cómo le hago tú? Para que no se mueva. A ver si no brinca allá para mi cámara, tú. Déjeme ver aquí. A ver, este tengo que subirle un poquito aquí de ahí, güey. La velocidad. Yo creo que sí está bien la velocidad. Un poquito más de amperaje para que queme bien el... como está muy grueso, hay que subir el amperaje para que... Pues para que se agarre chido, ¿no? Porque luego no agarra. Ya agarró bien machín, miren. ¡Jajay, parcero! Se fijan cómo, miren, cuando le suben un poquito más de amperaje, déjala, les muestro. Bueno, no soy tampoco soldador, ¿verdad? Pero bueno, cuando le suben un poquito más de amperaje, y no me digan que ya le cayó una gota de... Se funde bien, miren. Entonces, aquí como no tenía bien buen amperaje, se cacariza como cacahuatazos. Espérenme. Ok, es que alejé tanto la cámara porque me da miedo. Es que sí me pasó una vez con una GoPro que tengo, que utilizo para grabar otro contenido de otro canal que tengo. Justamente es de como de un carro. Y la verdad es que no me fijaba y sí se quemó el plastiquito de la GoPro. Entonces, ya desde ahí estoy como algo traumadillo con la cámara. Entonces ahorita a lo mejor la alejé un poquito más. Pues para agarrarle aquí sabor. ¿O cómo ven ustedes? ¿No? Déjenme entonces, nada más le doy unas repasadas aquí. Ahí está. Entonces ahora, a ver, no, pues ya agarró chido. Ya agarró machinzote. A ver, vamos aquí. Vamos a quitarle este pedacito. Ok, entonces ahora vamos a enderezarle tantito, ¿no? Ay, güey, porque quedó bien chueco. Aunque también estaría bien que esté así. Bueno, vamos a enderezarle esta con una martilliza. Y sirve que calamos a ver si sí está fuerte o no. Ok, aquí miren. Chinga.
ir a calarle a ver qué tal. Muy bien, miren, vamos a calarle aquí. Justamente es así, ¿verdad? Entonces ahora lo voy a tener que meter como de ladito. Ok. Perfecto. Nada más que ahora. Ay, güey, está caliente. Nada más que ahora. Miren, aquí me di cuenta que le vamos a tener que hacer una modification para que entre, para que entre bien. Vamos a cortarle esa pata, esta patita. Sirve que refuerce de una vez todo este rollo. ¿O no? ¿Verdad? ¿Sí está bien reforzado este o qué? No, nada más hay que cortar la pata. ¿Ya van a ver por qué? Ahorita les explico ya, al final. ¿Ah? Entonces vamos a cortársela. Miren qué les digo, ese agujero este, pisé un, miren, miren, pisé un pedazo de, ¿cómo se llama? De varilla que, no se alcanzan a ver, pero está por aquí. Es un pedazo de varilla y se empezó a sacar humito y vean el agujero que me hizo. Pero bueno, ya le di al clavo, pandilla, ya le di al clavo. Dale al clavín, al clavín y... Déjame nada más soldar este. Ay, cabrón. Ya le di al clavo. Te lo voy a mostrar el final. Le voy a mostrar cómo es este rollo. ¿Sí? Vamos a... ¡Ah, qué pendejo! ¡Shit! Ok, ya no se lo hice tan tedioso, tan largo, pero ya lo hice. Lo modifica completamente, todo está bien, está modificado. Ahorita les voy a enseñar qué show. Ya no vieron más cómo lo estuve soldando. A veces es entretenido para algunas personas. A veces para algunas personas es entretenido, ¿verdad? Me dan ganas como de darle aquí. A ver, déjame le doy una vez. Antes de cualquier otra cosa. Es que me entró una chispita por aquí, miren, porque está agujerado. Está agujerado el güey, miren. Y se me alcanzó, miren, me alcancé a quemar con una chispita y sí me está ardiendo. Sí me está arduki. Ardiendo. Déjeme leer. Ah, falta aquí. También déjemelo ahí. De una avestruz. De una avestruz. Tampoco soy soldador para que no empiece, para que no salga ahí el que es más chingón, el que el todas puedo, el todas para todos soy bien chingón. Ay, cabrón. Mira, ya ves, se me olvidó que este no lo he enfriado. Ah, que la canso. Déjenme le doy un llegue, todo de una vez ahí, miren. Creo que ya se acabó. A ver. Se me hace que ya se acabó. Ah, sí, ya se acabó, miren. Pero bueno, ya terminé. Como quiera, ya terminé. Ay, güey, se está quemando. Déjeme llevo esto a enfriar. Aguántenme todas las carnes. Ok, miren. Ya terminé esto. La verdad es que me da hasta miedo mostrarlos porque siento que se iban a robar la idea y ya se mostró, miren. Me van a robar la idea como tal, pero bueno. Estoy casi seguro que si alguien se la va a robar,
Pero bueno, para eso ustedes en el video. Espero les funcione. Miren, prácticamente es esto. Al principio era esto nada más, que yo lo ponía en un, como tal, en un pedal, que era el del freno. Muchos por ahí estaban diciendo, no, pues que el freno, que entonces el freno de mano es pendejo y todo. Pues bueno, la verdad es que se le creen que es fácil, pero realmente sí está peladilla como llevarte el carro con el puro freno de mano, ¿eh? Y lo que un ladrón quiere es prisa, prisa. Lo pueden hacer con un solo pedal o ponerlo directamente en el de clutch, que también les puede funcionar. Nada más que yo lo había fabricado, por así decirlo, especialmente para el pedal del freno. Entonces, pues bueno, así quedó. Así quedó, miren. Está medio raro, está medio tosco, pero la verdad es que si voy al centro o si voy a algún lado, una plaza o algo donde sé que me voy a tardar y que a lo mejor voy al cine o voy a lo que sea, la neta es que sí, va a tirar un parotote, ¿sí? Se van a meter y, ay cabrón, qué show aquí, qué show. Entonces, al menos si lo pueden quitar, no va a faltar quien salga ahí de que, pero lo quito hasta con los dientes o no sé qué, bueno. Digamos que lo quitan con los dientes o con lo que sea, pero les va a costar un poquito más de trabajo llevárselo, ¿sale? Entonces ahorita lo que voy a hacer es darle una buena lijada, porque miren, si se fijan, está todo cacarizo de pues lo que brinca, como no es microalambre de gas, pues suelta mucho, mucha, ¿cómo se llama? Muchas bolitas, pues, mucha rebaba, por así decirlo, ¿sí? Pero miren, si se fundió perfectamente. Miren, miren nomás qué chulada. Entonces, ahí está. Les voy a mostrar por último cómo se ve en los pedales. Obviamente para cada carro es diferente, ¿verdad? Yo lo fabriqué para este en específico. Entonces, miren, así va a quedar. Sí, ahí está. Y no es difícil como tal colocarlo. Nada, por eso yo lo voy a lijar, porque se está raspando de aquí. Aunque este es metal, este es plástico. Por eso yo la pensaba como amarrarlo de aquí, porque este es plástico, pues siento que es más fácil que se rompa, ¿sí? Entonces, pues bueno, así quedaría. ¿Qué les parece? Miren aquí ya cuál avión, mi pa. Si le frena, entonces aquí no va a poder frenar porque va a tener el candado. Y aquí pues tampoco va a poder ni siquiera tocarlo, miren, ni siquiera alcanza a tocarlo ni a bajar nada. Miren, ¿qué les parece? Pues ahí está, vamos a detallarlo y pues bueno, vamos a ver el final de esto. Y pues llantas Jean-Claude Van Damme, ya terminamos, miren, así quedó. Vamos a ver que este video quede documentado por si alguien roba la idea. Ya saben de dónde salió la idea. Aquí está la idea. No sé si alguien ya más lo haya hecho de esta manera, pero creo que es una buena, muy buena opción para, pues bueno, si van a durar mucho tiempo en el centro o en cualquier plaza o lo que sea, ¡pum! Entonces, así de sencillo, miren, por último, vamos a poner el candadito, miren, así de fácil. Lo vamos a poner aquí. Esto tienen que ponerlo con las dos manos, ¿sí? Mira, ahí está. Entonces, así quedaría. Yo sé que es algo monstruoso, pero la verdad es que de verte muy mamón a que te rompan el carro, mejor que te veas bastante mamón, ¿no? Entonces, así quedaría. Y pues, listo. Consecuencias de haber hecho este candado, o este antirrobo. Miren, me di un quemoncillo ahí. Hay un quemoncillo, ahí está. Me cayó una que se rompió el guante. Bueno, estaba roto el guante justamente, miren, de aquí. Y por ahí entró y pues, fin, chinga. Pero bueno, ni modo. Si les gustó esta idea, si la quieren hacer, pues ojalá la hagan. Si la comercializan, me la voy a chingar a todo. Me la voy a chingar. Si es el mismo diseño, me los voy a llevar en el pecho a todos. Económicamente hablando, obviamente, pero bueno, nos vemos, cuídense mucho, ya saben, síganme en mis redes sociales, síganme en
en mi canal, suscríbanse y todo el rollo. Y no se les olvide escuchar mi música. Me encuentran como BSTK. En la descripción del video está el link para que vayan y le escuchen. Puede ser que entre todas las que tengo, muchas o algunas les gusten. Al menos una sí les va a gustar. Entonces así mismo me apoyan. Y pues bueno, seguimos con ese sueño. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.